Rock and Pop. Comenzamos el martes, estamos en el Honor y por supuesto vamos a estar al lado de un cartel clásico. Este es un cartel clásico, uno recorre en nuestro país y sí o sí encuentra este tipo de carteles. Hay hielo, hay agua mineral. Inclusive en otras ciudades vos ves que, por ejemplo, los miércoles hay los miércoles peluquería. Sí, los perros ya están emocionados en esta cobertura que estamos haciendo. Bueno, estamos en el martes de Estamos en el Horno, el operativo de verano de la Rock and Pop, operativo de verano también de Ñandotí TV, canal 17. Estuvimos ya el lunes visitando muchísimos lugares gracias a Ovaldo Codas, que toda esta semana nos ayudó a conseguir mucho contenido para que vos veas qué lugares podés visitar de nuestra hermosa ciudad veraniega de San Bernardino y otras ciudades. Vamos a estar también visitando... hoy no hace falta que le pongamos ni siquiera música de fondo, el editor no hace falta porque cada vez más fuerte. Más fácil así. Bueno, tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes, a Pilsen, a la Municipalidad de Paraguarí, a Frigorífico Concepción, al Parque Tecnológico Itaipú, a Yela Niño y Yela Down, y por supuesto también a todos los directivos de la Rock and Pop. Hoy martes, Dayana nos trae, primero de todo, vamos a tomar una cerveza con Mauricio Roda de Mauricio y las Cigarras, que nos cuenta un poco más de su vida, y después ya está nuestra amiga Dayana Farfal, que va a estar recorriendo algunos lugares gastronómicos y más lugares en la ciudad de San Bernardino. Esto es Estamos en el Horno. Mi nombre es Raúl Daumas. Rock and Pop. Mauricio Rodas. Raúl Daumas. ¿Qué haces, Mauricio Rodas? ¿Cómo estás, Raúl Daumas? Saludos. También me agüita ya, bro. ¿Agüita, está? Sí, también agüita. Tomás es agüichento, boludo. Santa Clarence, tomás, no sé qué vale la pena. Qué frío está. Qué frío. Ah, somos pecho frío. ¿No? No somos pecho frío, nosotros. Es lo único que no somos. ¿Está bien, boludo? ¿Qué haces, Mauricio Rodas? Bien, encantado de estar acá en tu casa. Sí, tú te vas muy bien. ¿Qué es esto? ¿Casa? Estudio, quincho estudio. El quincho. Está bueno. Che, ¿qué querés saber? Estuviste compitiendo en los elegidos de la Rock and Pop, Estuve compitiendo en los elegidos. ¿Primera vez, verdad? No, creo que ya estuve con Brit también. ¿Con Brit también? ¿Ya estuviste yo? Sí, creo que sí. Siento que sos vegano, ¿verdad? Vegetariano. ¿Cuál es la diferencia? Nunca supe la diferencia. El vegano no come queso ni nada que vea pronto. ¿Y el vegetariano sí, hasta el queso llega? No, come un poco de queso, un poco de huevo. Rompe los huevos. Eso sí, eso. ¿Te pego especialista? ¿Sos re vegetariano tú? Sí, eso, la verdad que sí. ¿Qué más querés saber? ¿Otra cosa? ¿Seguí con mi ranchera? Sí, un poquitito. Está ahí este año. ¿Qué? ¿Un poquitito? ¿Qué es un proyecto que se unen de repente para hacer un show? Sí, de repente algo así. ¿O para descansar del otro? No sé, puede ser. Este año vamos a hacer una cosita seguramente. Sí. Está en los planes. Es uno de los... de los planes ya de 2019. Pero realmente con el sacar éxito... un tema o algo así. Pero con el éxito que están teniendo con su grupo insignia, digamos, ajá, le da poco tiempo para abrir un chico. Claro, por eso dejamos de tocar también, ¿verdad? Porque otras cosas ocuparon su lugar y bueno. ¿Cómo? Y haciendo otras cosas. ¿Estás conociendo otro...? El churro está, por lo tanto. ¿Tú no? Sí. Bueno, viste, ya me está saliendo... Me pongo un shampoo que es para las canas. Es muy, 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 muy lindo. ¿De qué te reí, imbécil? Vos no fumás, ¿verdad? No, no, no fumo hace mucho tiempo. ¿Hace mucho? ¿Hace cuánto no fumo? 10 años, pero. ¿Sí? ¿Cigarrillo? Cigarrillo. Porro sí fumo. Ay, no vayas a decir eso, no te vas a matar. Eso es lo que crees que diga, idiota. No, yo no. Mamá, bola, no fumo. ¿Qué crees que eso es tres shows, bro? Hola, mamá. No, estoy hinchando. No, nadie fuma nada. Bueno, la experiencia con Muy Lejos, porque realmente rompió. Sí, se portó bien, se portó muy bien. Se está portando bien todavía. ¿Es porque crees que encontraste la fórmula o fue una coincidencia? No sé, creo que fue algo diferente nomás también a lo que venía haciendo, ¿verdad? Quizás por eso tuvo una mayor... Yo creo que encontraste la fórmula. Y ojalá, lo otro que me hiciste escuchar que todavía no... Y no, es un poco el cambio nomás también de que quería someterme, ¿verdad? A hacer otras cosas. Que ya había hecho en otro momento cuando tampoco la música tenía mucha relevancia acá, ¿verdad? Y como que volví a hacer cosas que hacía antes, en los 2000s. Y creo que está funcionando, ¿verdad? Estoy cómodo ahora, más cómodo que antes. ¿Crees que cualquiera puede ser vocalista? Mira, sí. ¿Verdad? O es un instrumento también que tenés que, no, claro, que estar ensayando. Que tenés claro que sí, no, obvio que sí, como todo, eso sí. Yo creo que cualquiera, yo no sé si se nace, se puede hacer, pero tenés que practicar, tenés que ensayar, tenés que dedicarle el tiempo, ¿verdad? ¿Tienes un club de canto también?
¿Sí? Ah, el Club de Canto. ¿Cómo sabes? Saludo al Club de Canto, ¿verdad? Saludo al Club de Canto. Muy bien. ¿Vuelve en el 2019 el Club de Canto? En el 2019 vuelve. Ah, muy bien el Club de Canto, ¿verdad? Ahí cualquiera puede cantar. ¿No es serio? Claro. ¿Qué banda recorriste vos? ¿De qué año en qué año? ¿De toda tu vida? No, tengo muchas. Toqué primero, mi primera banda se llamó La Sociedad, que era con Fer Peirat y Yuka y una parte de los cachiporos cuando estábamos en el colegio. ¿La Sociedad? La Sociedad. ¿Batería lo que tenía? No, ahí tocaba la guitarra y a la par tocaba la batería en Área 69, en los inicios de Área 69, el primer disco. La Sociedad lo que no tenía baterita, ¿verdad? Fer es baterista. Ah, Fer es baterista. Sí. Porque no, es un chiste, ¿eh? Mentira, de la core, boludo. Vamos a ver, boludo. No tenía baterista, ¿verdad? No tenía baterita. Justo a la hora no grabamos, bueno, grabamos muy bien, boludo. Ojalá que vea el programa y que se dé cuenta que la mierda de persona que soy. Mira cómo no tenía, no está loca la baterista tampoco. Vos tenés algo con los bateros. No, pero vos sabés que algo tiene con la batería porque esta es una tienda de muñecos, ¿verdad? Y viste que te trae la. No baterista, ¿verdad? Boludo, te trae los demás personajes, ¿verdad? Entonces vos vas coleccionando. Y está de Guns N' Roses solo que están esos ríos. Sí, no existen, o sea, no existen el tecladito de la bota. Pero eso no existe. Eso no existe. Ah, la gran puta. Bueno, La Sociedad. La Sociedad. Baterista de Área 69. Y un año, dos años por ahí. Hasta el primer disco que lo grabé yo, lo grabé tan mal que después tuve que venir Oba González a grabar bien, ¿verdad? Tenía 18 años, no entendía muchas cosas, pero me gustaba tocar. Después me dejé la música un tiempo, estudié Derecho. ¿Terminaste? No, quería terminar, ingresé a la Nacional, estuve ahí un año más o menos y después ingresé, es un decir, porque me parece que nunca, no, ni me iba, ¿verdad? Después estuve ahí trabajando en un bar, haciendo cosas así muy raras. ¿Qué barra, tío? Aquí no me parece más Pulso. ¿Vale? ¿Pulso? Mira, por ahí al lado acústico, pero... Ahí al lado tú. Yo conozco dos chomos, pensé que conocieron ahí. ¿Quiénes son? El dueño de acústico y el dueño de Pulso. Un saludo a los chicos. Está, vive mi Conde todavía. Conde era el Pulso. El Conde vive, igualito está. Igualito, ese no me quede, ¿verdad? El vecino ahí. No me quede el Conde, ¿verdad? No me quede. Cada vez como el Benjamin Button, cada vez está más joven. La última vez que era un niño. Qué bueno. Bueno, ¿y qué tenía? ¿Qué te gusta ¿qué usaste de referencia en tu comienzo con la música? ¿Qué vos escuchabas? ¿Qué te hizo hacer música? Escuchaba mucho Nirvana, escuchaba mucho The Doors, muchísimo, escuchaba los Beatles. Nosotros lo odiamos a Nirvana. ¿Por qué? Ah, porque vos eras de Guns. Sí, yo le odiaba a los Guns, la verdad. De hecho, hay muy pocas cosas que me gustan de los Guns. Cortá ya acá. Terminá ya, solamente ese disco. Te está mirando mal allá, hay un representante del clan. De acá, de Balana, boludo. Acá hay un representante del Grunge. No, no soy representante de Grunge, pero me gustaba mucho el Grunge. Nirvana, sobre todo, no sé si el Grunge y Soundgarden. Iba por ahí. Creo que esas tres bandas son las primeras que escuché. Escuché mucho salsa también, esa época, mi papá. Una influencia salsera. ¿Qué salsa, por ejemplo? Y Rubén Blades. También Juan Luis Guerra. ¿Eligia? ¿Niña Eligia? ¿Conoces a Niña Eligia? No, ¿qué? La música de Rubén Blades. No. De la música de la niña de Sociedad que le conoce al trompetista negro, se enamora. Yo puntualmente te puedo hablar de un disco que me gustó mucho, que se llama Caminando, se llama eso, Rubén Blades, ese disco sí. ¿No? Un capo Rubén Blades. Un capo Rubén Blades, antes que se haya candidatado a presidente y todo eso. No, era, no, no sé si era. ¿A Gordon? Sí, no, hizo Depredador. Sí, hizo de... Con María Conchita Alonso, Danny Glover. Actuó en la historia de... ¿Cómo? Historia sin fin. No, boludo, la historia paraguaya de los Filartia. ¿Eh? Ah, él... Él actuó ahí. Él y Anthony Hopkins. Sí. Ah, mira, Rubén Blades. No era joda. ¿Sabes mucho? Vos no ya sabes esa película, ¿no? No, todavía no vi. Si podés conseguir... Tengo una promesa hace rato. ¿Cómo se llama? La Guerra de un Hombre. La Guerra de un Hombre se llama, sí. Es Filartia, muy, muy, muy bueno. Y bueno, iba por ahí. ¿Te gusta hacer música para películas eso? Sí, me gusta. Interesante. ¿Qué sentí cuando... ¿Cómo que te abrí del mundo? ¿Cómo empezabas a componer así? ¿O tenés un...? No sé, porque es diferente. No sé si abrirse el mundo es diferente porque... Es como, ya te dicen más o menos qué es lo que tenés que hacer y qué inspirarte, ¿verdad? No me refiero a la música de la película, me refiero a cuando vos haces música. Como cuando haces música en general, es una especie de cápsula donde entras y puedes estar 7 horas y te diste cuenta.
No tanto tiempo, no le dedico tanto tiempo, la verdad. Todos los días estoy haciendo algo, pero no me cuelgo tanto tiempo, así 8 horas quizás, no sé, el día o la... No me permite estar tanto tiempo con eso, pero sí estoy por lo menos encima de 3 horas, cortado un rato y... Por ahí estoy 8 horas haciendo música, pero no de seguido, ¿verdad? En el día, ¿verdad? El perro, más de 8 horas y todo. El perro amor perruno es real. El perro amor perruno es real. ¿Cómo era estudiar el perro amor perruno? El perro amor perruno se porque me quedé con las ganas de la segunda parte. No podemos hacer la segunda parte de ese tema. Puede ser. Porque puede no ser. Sabemos qué pasó, bro. Sí, llevó hasta ahí. Sí, llevó hasta ahí. ¿Qué pasó con el perro? Bueno, la historia de amor perruno es real. Era un perro que vivía en mi casa, se llamaba. Lo que no entendieron el final. Acá. Este tipo, la mierda de Netflix, la película de mierda, esa que se renovó ahora. ¿Cuál? No, la de la CIA. No, o sea, la CIA, la que. La de Sandra Bullock. Bird Box, una cagada, no tiene nada. No. ¿Por qué? Hijo de puta. No, o sea, no, me gustó toda la película, bro, pero jamás entendí qué pasó, bro. Bueno, y ahora con el perro, amor perruno. Amor perruno, amor perruno era un perro que vivía en mi casa, que todas las mañanas o todas las veces salía el portón, el tipo salía, recorría el barrio y volvía media hora, ¿verdad? Durante 9 años. Una vez salió y no volvió más, ¿verdad? Volvió más. Pasó una, 2 semanas, no volvía, pasaron 2 meses, el tipo no volvió, ¿verdad? Y ya pensamos que el person perdió, ¿verdad? Se fue a morir para que no le vean sus seres queridos, como cuenta la leyenda que hacen los animales, las mascotas. El perro a todas, pues, se fue el perro, ¿verdad? Dos semanas desapareció, pensamos que el tipo había muerto, entonces regimos a otro perro, ¿verdad? Como para tratar de amortiguar ahí la cuestión. Una mañana llega la señora trabajada en mi casa, toca el timbre, yo me levanto y me dice, vení rápido, porque yo le di a Tofi, no, bajaste vos. No, vení, yo le vi allá en la plaza, así, vamos, y nos fuimos. Le buscamos, no estaba, viste que ahí, no, yo le vi que seguía hacia allá, no sé, porque ya se bajó el micro ahí en la parada y que le vio al tipo que le quiso seguir, pero después se abrió, no le siguió más, ¿verdad? Y bueno, efectivamente, pues salimos, caminamos un par de cuadras y el perro estaba en una casa, ¿verdad? Pero una casa con otra perra ahí, pura, así, sí, cruzadito. Te miraba como quién soy, hijo. Abriste acá, idiota, ¿verdad? Esa le trae por perruno. Mauricio Roda, te aprecio mucho, Chirao. Yo también, querido. De verdad. Mamá. En serio, siempre hablamos de jugar, pero te digo en serio. No, siempre hablamos de jugar, pero es en serio. Es en serio. Salud. Gracias. Todo el día trabajando. Y llego a mi casa. Y más trabajo. Y más trabajo. ¡Uy! Ahora sí. Llego a casa y en minutos tengo la cena preparada hasta para recibir a mis amigos. Mejor asegura. Nuevos productos congelados Concepción. Práctico, rápido y fácil. Frigorífico Concepción. Calidad en carnes. Top of mind. Incomparable. Tenemos hielo y agua mineral para rato. Seguimos acá en la rotonda de la playa municipal de San Bernardino. Agradecemos a Pilsen, Municipalidad de Paraguarí, Frigorífico Concepción, Parque Tecnológico Itaipú, Yeladiño y Yeladao. Seguinos en Twitter e Instagram como RockandPopPY. Y si querés contarnos otros lugares donde podamos ir a descubrir nuevas cosas, como el local de La Nona, serán bienvenidas tus sugerencias. Hoy vamos a probar platos deliciosos que está probablemente medio escondido. A ella lo dijo, sí. Estaba medio escondido, pero nosotros vamos a seguir descubriendo y vamos a contarte qué tal estuvo. Vamos. Rock and Pop. Doña Adela, la más conocida como la nona de todos. ¿De dónde salió este apodo, señora Adela? Bueno, yo me fui a Buenos Aires a trabajar en un restaurante paraguayo, como paraguaya, y también el restaurante donde trabajé se llamaba La Nona. Y me gustó, entonces por eso vine a Paraguay otra vez de vuelta y puse ese nombre a mi local. ¿Y te conocen acá todos así? Me conocen así, con ese nombre. Bueno, ¿qué estás cocinando? Contanos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dorado a la parrilla, que es relleno con verdura. Después tenemos el lomo de cerdo. Después tenemos la costilla vacuno, la costilla de cerdo. ¿Esa es la cabeza del pescado? Esa es la cabeza del dorado. ¿Querés que te ponga para que veas la cabecita? Por supuesto, vamos a comer todo lo que hay, todo lo que hay. Bueno, les veníamos contando que la nona, la especialidad de la nona son los pescados, pero el señor Don Vicente es quien cocina el tradicional asado paraguayo. Don Vicente, mostranos, ¿cuál es un secreto que vos le aplicás para que tus asados sean los más ricos de San Bernardino? Bueno, lo primero es que yo condimento un día antes. Yo me voy y compro la carne del biológico Neuland y lavo bien la carne y después traigo, pongo en el, en
la olla para condimentar. Condimento todo ahí y al día siguiente yo alzo en la parrilla encima de un papel aluminio para que sea más higiénico la carne. Entonces ahí se cocina y entonces sale jugoso porque el jugo se queda todo por la carne, no se derrama en la parrilla. Exacto. Eso es la gran ventaja. Bueno, vamos a pasar nosotros también a comer ahora. Rock and Pop. ¡Gracias!
para toda la gente que quiera venir a visitar la ciudad de San Bernardino este verano, tienen que tener en cuenta que hay cuidadores de vehículos oficiales e identificados. Acá se encuentra conmigo Rosana, que nos va a estar contando cuánto debe abonar y cuántos espacios tienen disponibles en la rotonda y en la ciclovía. Rosana, ¿cómo estás? Bien, nomás. Bueno, Rosana, ¿cuánto hay que abonar y cuántas horas o por día sería la tarifa que ustedes están cobrando? 10.000 por el día. 10.000 por día cubren la zona de, ¿me dijiste? Rotonda y ciclovía. Rotonda y ciclovía. Entonces, señores, para identificarlos, ellos tienen un carnet, son oficiales del... Acá está, mostrarle, no, por favor. Mostrarle el carnet, funcionario municipal de la ciudad de San Bernardino, son los oficiales, no se dejen estafar. Tienen las remeras naranja, van a estar ubicados en zonas estratégicas. Más o menos, ¿cuántos vehículos tiene capacidad este año para albergar a la gente? No hay un cupo estimado, es cuestión de ubicarse, pero de que van a estar bien cuidados sus vehículos, van a estar bien cuidados. Así que los esperamos en San Bernardino. Daumas está diciendo cualquier cosa, 50, dice. ¿Cómo pico 50, Daumas? ¿Vos sabés cuánta gente viene a San Bernardino? Más de 50, gente, hay que ubicarse, no hay que rebuscarse, vamos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Se queda la FAO, mamá! Un aplauso para la horda. Frigorífico Concepción. Calidad en carnes. Top of mind. Incomparable. Rock and Pop. Llegamos al final de este martes. ¿Quién me salió acá? Mira, vos, muy, te está probando unas cosas de... Sí, muy bien, muy bien. Llegamos al final de este martes. Mañana nos encontramos nuevamente a las 9 de la noche con más Estamos en el Horno. Agradecemos a la gente de Pilsen, Municipalidad de Paraguarí, Frigorífico Concepción, por supuesto, al Parque Tecnológico de Itaipú, a Yeladiño y Yeladown. Le dejo a la estrella realmente de esta semana, que hoy está por último vez. Ah, no, mañana está todavía. Miércoles está. Yo te estoy echando un día antes ya. Te queda un día todavía haciendo este tipo de cosas. Después vamos a estar con Gisela Casetay, pero vos siempre sorprendiendo con las notas de los lugares diferentes de donde puede la gente disfrutar en este verano. Contigo, Dayana Farfán. Gracias, Raúl. Agradecemos también a Artesanía C&N por el sombrerito y por prestarnos su local, porque hoy fue nuestro piso este. Si quieren ver las repeticiones de nuestras super aventuras de verano en YouTube, pueden seguirnos también en Instagram y Twitter como @rockandpoppy. Nos encontramos mañana con más curiosidades que nos trae San Bernardino. Rock and Pop.